Are you ready? Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Televisión Dalmatoya, al programa Més Esport. Hoy nos hemos trasladado aquí a la Plaza de España, al Ayuntamiento, para presentaros a nuestro gran campeón, nuestro piloto campeón de moto, el cual hoy nos va a comentar principalmente cómo va la nueva categoría y cómo va esta nueva moto, que luego nos la desgranará toda. Sergi Martí, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí otra tarde con vosotros. Nosotros más que tú. Una cosa, año nuevo, categoría nueva, ¿cómo te has adaptado? Bueno, pues la moto nueva la conseguimos comprar a principios de año. La primera vez que cogí la moto creía que me había equivocado al cambiar de categoría, porque me costó varios días adaptarme a ella, pero el tercer día que me subí a ella ya conseguimos entendernos mejor y la verdad que ahora estoy súper contento de haber hecho el cambio. Me llego a entender hasta mejor que con la anterior y creo que podemos llegar muy lejos este año. Sergi, estabas comentando cambio de moto. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es la moto nueva con diferencia a la otra? Bueno, pues es un cambio de potencia. El año pasado llevábamos una 600 centímetros cúbicos, este año llevábamos una 1000. Casi que doblamos la potencia y llevamos unos 30 kilos más en la moto, que eso se traduce en muchas más inercias, mucha más velocidad y que tenemos que frenar la moto en casi el mismo punto, ¿no? Entonces eso se traduce en una preparación física mucho más exigente y bueno, al final vas encima de una moto con 206 caballos que tienes que controlar, tienes que aprender a controlar. Han sido ya varias las carreras, ¿qué resultados hemos obtenido? Hemos hecho ya tres carreras, la primera carrera fue, bueno, hemos hecho cuatro carreras en total. La primera fue para probar la moto, para hacerme con la moto que la hicimos en el campeonato Open Easy Race, que fue el que corrí el año pasado. Corrimos en el circuito de Jarama, hice segundo en mi categoría, la primera carrera con esta moto, así que acabamos contentos. La primera carrera del campeonato de la Copa BMW RR Iberia Cup, que es el campeonato que estoy corriendo este año, fue en Cheste. Hicimos terceros de la general y primero de la categoría Open. La segunda carrera la hicimos en Jerez. Hice segundo de la general y primero de Open. Y la tercera carrera la hicimos, hará cuestión de un mes, en Estoril. Ya nos hemos meneado a otro país, a Portugal, y ahí en esa carrera hice cuarto y segundo de la categoría Open. Entonces al final, siendo constante y puntuando todas las carreras, estando más o menos en el grupo delantero todas las carreras, estamos liderando la clasificación general a 4 puntos del segundo, que estamos muy justitos, pero intentaremos mantener esa diferencia hasta final de temporada para llevarnos el campeonato. Y en la categoría Open voy primero a unos 20 puntos del segundo, una cosa así, o sea que bastante holgaditos. Y bueno, y en la categoría de novatos, en la categoría de 1000, también vamos primeros a una diferencia bastante más acusada del segundo. ¿Esperabas esos resultados cuando te cambiaste a esta categoría? Bueno, es que el año pasado terminamos el campeonato muy fuertes y no me esperaba empezar tan fuerte este año, pero la verdad que están saliendo las cosas bien y poco a poco nos lo vamos creyendo, el equipo y yo, van saliendo las cositas y la verdad que la moto funciona bastante bien, a excepción de algunas cosas que ahora luego sí. Nos enfocamos más en algunas características de esta moto en concreto, pues lo comentaré,
pero estamos contentos del resultado de cómo funciona la moto, cómo está funcionando ese binomio de piloto-moto y bueno, luego todo el equipo que me acompaña a mi padre a todas las carreras, mi hermano viene cuando puede y mi pareja Berta me acompaña a todas las carreras también. ¿De todos ellos quién sufre más? Mi madre en casa. Siempre digo lo mismo, que la que más sufre es mi madre en casa y luego pues Berta también padece. Y bueno, y luego mi padre, que me imagino que también padecerá lo suyo en silencio. Una vez estamos aquí, hablabas de la moto, pero a mí me gustaría desgranar todo el equipo completo. Empezamos, por ejemplo, con el equipo principal, lo que te pones encima. Sí, bueno, pues es un mono de piel de canguro, que tiene protecciones en las rodillas, en los codos y en los hombros, que son los principales puntos de cuando te caes, pues puedes hacerte más daño. Y luego en la parte trasera llevamos la chepa, que muchos pilotos llevan una especie de bolsita de agua para poder hidratarse. Yo en ese caso no lo llevo. Además del mono, llevamos una espaldera que nos cubre la columna y una pechera para evitar posibles golpes en el pecho. ¿Las manos las proteges también? Claro, claro. En las manos llevamos guantes de cuero con sus protecciones en los nudillos y bueno, pues en todas las falanges, ¿no? Llevan sus protecciones. Y además, obviamente, el casco, que sí que es la protección principal, que es lo que evita que cuando caes pues puedas tener un golpe en la cabeza. Hablemos del casco. ¿Cómo es? Pues el casco, digamos que al final se compone de tres partes. La parte principal, que es la que cubre el cráneo, ¿vale? Luego tenemos la parte de la visera, que según el tiempo que esté haciendo, si hace sol es más oscura, y si hace lluvia la llevamos transparente. Y luego la parte más aerodinámica, cuando vamos metidos dentro de la cúpula, lo que hace la parte más aerodinámica es hacer una línea continua entre lo que es la cúpula y la espalda del piloto. Es un poco lo que se compone el casco. Pasamos ahora al alma mater. Empezamos por las ruedas. Sí, que son, bueno, lo que toca el sol. Las ruedas, digamos que es una de las partes más importantes de la moto. Es lo que le transmite al piloto las sensaciones de grip, las sensaciones de esa transmisión que está haciendo la moto sobre el asfalto. Es lo que te da esa confianza para poder trazar rápido y bueno, es el consumible que más se desgasta durante toda la temporada, o el número de neumáticos que se gasta a lo largo de la temporada pues es muy elevado. ¿Precio aproximado de uno de ellos? Bueno, de uno de ellos unos 260, del trasero 260, del delantero unos 230. ¿Y eso lo consumes tú? ¿Cómo? Eso cada vez que entras al circuito te comes unos. Y bueno, cada día que entras al circuito te comes unos. Y si quieres estar delante tienes que montar neumáticos nuevos. Sigamos. Por ejemplo, combustible. ¿Qué gasolina usáis? 98. 98. Gasolina normal. 98, normal, de gasolinera. No es eso que antes decían, una gasolina especial, por eso no, nosotros tanto. Bueno, hay gente que sí que utiliza gasolina especial de hasta 110 octanos, pero bueno, creo que a lo mejor no... O no estamos en ese nivel, o tampoco notamos tanto esa diferencia como para tener que gastarte 2 euros el litro. Muy bien. Sigamos. Hablemos de la mecánica. El motor es un motor de serie, es un motor de la BMW S1000RR y nada, es un motor de serie con un embrague antirrebote y poco más. No, es un embrague que te podrías encontrar en una moto de calle, básicamente. ¿Y el chasis? El chasis también es el original, lo único que nosotros le ponemos unas tapas de carbono en el caso de caer, pues es lo que protege la parte estructural de la moto, tanto en el chasis como en el basculante. Digamos que básicamente esta moto, la diferencia que tiene con una moto de calle es las suspensiones, el amortiguador trasero, que llevamos un Ohlins de buena calidad. Los cartuchos delanteros son los originales, lo que pasa que llevamos un aceite y un muelle más de competición, aunque no lo tenemos puesto a punto.
es una de las cosas que si queremos ir rápido, queremos estar delante, con el nivel que tenemos en esta competición, tendría que modificar, tendría que invertir, y es una de las cosas que me haría falta pulir. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, pues esta temporada quedan tres carreras, queda dentro de dos fines de semana una carrera en Portimão, en Portugal. Luego bajamos a Jerez otra vez, este año hacemos dos carreras en Jerez, y luego subimos a Navarra. En Navarra yo creo que será donde decidiremos el campeonato, porque bueno, somos tres o cuatro que estamos ahí delante luchando cada carrera, y si no nos pasa nada a nadie, estamos muy cerquita de puntos, entonces al final se decidirá el campeonato en la última carrera. En Navarra yo me siento muy fuerte. Es un circuito en el que debuté el año pasado, pero aún así conseguí hacer muy buenos tiempos con la moto anterior. Pero bueno, yo creo que con el reasfaltado que han hecho este año y algún cambio de trazado nos va a ir bien. Entonces, bueno, pues veremos lo que pasa en Portugal, veremos lo que pasa en Jerez, y a Navarra pues iremos a luchar por ganar. Este deporte, solo hay que ver lo que tenemos delante, es un deporte caro, podemos decirlo. Es un deporte muy caro. ¿Cómo consigues tirar adelante en la economía? Bueno, pues gracias a Dios tenemos unas empresas que nos apoyan, tenemos patrocinadores que nos apoyan bastante, y bueno, hemos empezado la temporada muy fuerte, como he dicho, montando neumáticos nuevos casi cada entrenamiento para poder estar delante, porque saliendo con neumáticos usados estás perdiendo alrededor de un segundo por vuelta, y eso es un mundo. Entonces al final optamos por invertir lo que teníamos, por montar neumático nuevo, por montar el amortiguador trasero, digamos, de competición full. Y bueno, pues eso, al final intentamos mantener el proyecto con ayuda de los patrocinadores, y luego pues yo destino todo el dinero que gano en mi trabajo para poder llevar esto adelante. Hablemos un poco de los patrocinadores. Tu primer patrocinador, pero hablemos de los otros. De Orbel, coméntanos, sí, quiénes bueno, son. Orbel es mi patrocinador estrella. Lleva acompañándome desde mis inicios, prácticamente. Mi padre, José Peluqueros, también es mi patrocinador estrella. También me acompaña desde mis inicios. Y bueno, pues luego tenemos más patrocinadores que luego veremos por aquí debajo, que aportan su granito de arena. Todo es de agradecer, y bueno, pues gracias a ellos al final he podido llegar donde estoy hoy en día. Ahora comentábamos al futuro, un futuro muy esperanzador, un futuro de éxitos. ¿Cómo podemos animar, o cómo vas a animar a los patrocinadores para que confíen en ti? Hombre, pues yo creo que el palmarés del año pasado y lo que llevamos de este avala que estamos dando el 100%. Cuando salgo de trabajar, lo primero que hago es ponerme con la moto para intentar mejorar todo lo que puedo. Al final los resultados están ahí, y vamos a intentar llevarnos el campeonato a cueste lo que cueste, ¿no? Sergi, no es lo mismo un piloto de motos que cae con la moto y sabe de que tiene 10 motos más ahí esperando para cogerlo, como son los grandes premios y eso. ¿Sufres mucho? ¿Das todo de sí? ¿O por el contrario te frenas un poco porque sabes que el chasis, sabes que...? Bueno, eso es un factor que al final condiciona, ¿no? El saber que si caes puedes perder el fin de semana, eso condiciona. Entonces siempre te guardas ese poquito. En el caso de tener que tirar el resto, pues arriesgas y lo tiras, pero el saber que caer y romper un elemento de la moto en el cual no tienes recambio, pues te resta esas dos décimas, o esas tres décimas, o ese medio segundo incluso, que a lo mejor mi contrincante pues no lo está perdiendo.
y eso básicamente es lo que te resta, el saber que si llegas al box con la moto rota y no tienes recambio, pues puedes perder el fin de semana y puedes perder 25 puntos muy importantes. El fin de semana de Estoril, sin ir más lejos, la última carrera, estábamos entrenando, estábamos haciendo los entrenamientos cronometrados el sábado, porque allí en Portugal hicimos los entrenamientos cronometrados el sábado, y estaba lloviendo. Yo en agua me desenvuelvo muy bien, me gusta mucho pilotar en agua, porque las diferencias de moto no se notan tanto. Entonces, pues bueno, yo llevo una 2018, mis contrincantes que están alrededor mío en la clasificación llevan una 2023. Entonces, esas diferencias de a lo mejor de potencia o de puesta a punto de suspensiones no se nota tanto. Veníamos en tiempo de pole y tuve una caída que rompimos la cúpula. No sé si podréis ver por ahí que está medio arreglado con cinta americana y con un trozo de plástico pegado por detrás, pero bueno, da el pego, pudimos hacer la carrera y pues eso, pues nos llevamos unos puntos muy importantes que nos hizo estar líderes en el campeonato hoy en día. ¿Vas a quedarte en esta categoría o piensas el año próximo ya? Bueno, como categoría en sí, ya no se puede subir más. Digamos que motos de competición de racetrack ya no hay de más cilindrada. Lo que sí que podríamos hacer es a lo mejor subir a un campeonato de España. Lo que pasa que eso, con el presupuesto que llevo este año, es inviable, es imposible. Ellos llevan un presupuesto de 250.000 euros o 300.000 euros y los que están a mitad tabla para abajo. Entonces, digamos que hemos llegado al máximo nivel con el presupuesto que manejamos, y si viene un patrocinador, oye, o dos o tres, y conseguimos ese presupuesto, pues yo estaría encantado, ¿no?, de poder participar en un campeonato a nivel nacional como es el Campeonato de España. Yo creo que con los éxitos que estás consiguiendo y los resultados que estás clamando, creo que patrocinadores no nos van a faltar. Hay que animarlos y que se animen, ¿eh? Sí, sí. A ver si animaros y que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a trabajar duro para sacar este proyecto adelante y hacer buenos resultados. Y no, si se tiran adelante, que contacten conmigo, que sí. y haremos cosas grandes. Y que Orbel siga. Y si puede añadir un poquito más, ¿no? Bueno, pues siempre estaría bien, siempre es de agradecer. Siempre te agradezco. Sergi, ya para finalizar, algún mensaje también para los vecinos de Almazora que están apoyándote, ya que no pueden económicamente, por lo menos con fuerza moral. Nada, gracias, como siempre. Estar aquí y pertenecer a este pueblo pues siempre me llena de orgullo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y por apoyarme. Sergi, gracias a ti una vez más. Que tengas muchos éxitos. Ninguna caída. Esperemos, ¿sí?, que no. Y mucha ayuda económica. Muy bien, y a todos gracias. Vosotros, amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por habernos atendido. Y sed felices. Y mirad las carreras. Bueno, si quieres mirarlas, las por internet ver. Las pueden ver. Sí, las retransmitimos en YouTube. Muy bien. Hasta la vista. Are you ready?